todos y todas, bienvenidos a Jack's Flavors, mi canal de cocina. Yo soy Jack y hoy vamos a preparar una crema catalana vegana. No vamos a utilizar huevos, sino utilizaremos solamente cula de maíz. Así que os voy a decir los ingredientes muy rápido y vamos a empezar porque esta es una receta muy muy sencilla. Vamos allá. Necesitaremos piel de limón y piel de naranja, fécula de maíz, azúcar moreno, una ramita de canela, cúrcuma y luego simplemente los tomatillos para poder moldarlo y leche vegetal en este caso, ya que lo vamos a hacer vegano. En este caso utilizaremos leche de avena, un litro. Primero de todo vamos a poner a calentar la leche y vamos a guardar este poco que lo vamos a poner en una taza. Pondremos la rama de canela, el azúcar junto con la cúrcuma, que la cúrcuma es para darle color, nada más. Le pondremos la peladura de naranja, así. Intentar que no vaya parte blanca. Si os va parte blanca de esta se amargará. Así que es mejor que no os vaya nada de parte blanca. Y lo vamos a poner a hervir. Listo, y donde tenemos la fécula de maíz, vamos a ir añadiendo poquito a poco la leche que hemos reservado. La añadimos muy poco a poco. Ahí. Ahí. Poquito a poco. Y vamos a ir removiendo hasta que no nos quede ningún grumo, ¿eh? Esto es muy importante. Recordad que la leche de avena es más dulce que el resto. Por ejemplo, la de soja es un poco menos dulce. Así que si utilizáis leche de avena, echáis menos proporción de azúcar. Una vez comienza a hervir, tenemos nuestra varilla. Vamos a añadir la maicena poco a poco, lo que teníamos en la taza batido, y vamos a empezar a batir rápidamente. Y dejamos que rompa a hervir de nuevo. Y ya lo tenemos, como veis se va espesando poquito a poco, así que ahora lo que tenemos que hacer es apagar el fuego y servirlo directamente. Listo, y lo vamos a servir así. Rellenamos bien las bandejitas. Ahí. Tenemos que dejar que enfríen, meter en nevera y luego las vamos a quemar con el quemador y el azúcar. Ponemos una buena cantidad de azúcar. Y antes de que se hunda, lo que vamos a hacer es quemarlo con el soplete. Bueno, vamos a probarlo a ver qué tal está. Muy ligeras. Muy bueno. Os recomiendo que haga. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dad muchos likes y no olvidéis de suscribiros a este circulito de por aquí. Nada, hasta siempre.